Bienvenidos a un nuevo video, cocientes notables. Observemos lo siguiente. Casos generales. Primer caso, sacamos la lupa. Vamos a observar esta forma. El numerador tengo dos bases A, B, están restando y el exponente es N. Son iguales. El denominador A menos B, dos bases que están restando, pero ¿qué observamos? Esta A es igual a esta base A y esta base B igual a esta base B. La N puede ser par o impar. Observemos el modelo 1. Vamos a analizar primero los pasos de este ejercicio. Primer paso, observar la lupa. Tendrá la forma A menos B, 4, 4, iguales exponentes, y aquí el exponente son iguales, 1, 1 y negativo. Cumple. Segundo, N, ¿quién es N? 4. Ese es el número de términos que vamos a encontrar aquí en la solución. Tercero, se divide el primer término. O sea, estamos para la división ordenar respecto a una variable, como se dividen los polinomios, a la 4 y a, la referencia es en a la 4 dividido a. ¿Qué expresión debo colocar aquí para que multiplicada con esta a me dé a la 4? A la 3. Porque recordemos que si tenemos a la 3 por A, producto de potencias de la misma base. Conservo la base, ¿qué le pasa al exponente? Lo sumo. 1 más 3, 4, que es el 4 que tenemos aquí. ¿Por qué hacemos esta división? Para que tengamos, nos sirva de referencia y es el primer término de la solución. Entonces, vamos a trabajar esa parte. ¿Quién es el primer término de la solución? Al cubo. Al cubo. Ya sabemos que son cuatro términos. Vea, 1, 2, 3, 4. Ya tenemos el primero. Vamos a ver cómo sacamos los otros. Quinto, observar el primer término del divisor. El divisor, recuerde que es el denominador. El primer término es A. ¿Qué exponente tiene? 1. El 1 que no vemos. Como el exponente es 1, en los términos siguientes, la A se rebaja en 1. Sexto, la B va aumentando en 1. Y séptimo, sigue el proceso hasta completar los cuatro términos. Observemos paso a paso lo que dijimos. Entonces, ya sabemos que esta expresión tiene esta forma y es par y tiene cuatro términos. Dividimos el primer término, o sea, a la 4 y a, tanto del dividendo como del divisor, para saber cuál es la referencia. Y esa referencia, ¿quién es? El primer término de la solución. Entonces vamos a decir lo siguiente. La A va a mermar en 1, porque ya lo dijimos aquí. El exponente del divisor es 1. La A va a mermar en 1 y aparece la B. 2 y aparece la B a la 1. En el tercer término, la A merma en 1, 2 menos 1, 1. Y la B aumenta en 1. La A merma en 1, recuerde, cuando tenemos de que la A merma en 1, 1 menos 1 da 1. Entonces, aquí se convierte en 1, la A. Y la B aumenta en 1, B al cubo. Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4 términos, que es los de la expresión. La solución al modelo 1. Si analizamos el modelo 2, tenemos lo siguiente.
Sacamos la lupa. Tengo una diferencia. Una diferencia. Son iguales las diferencias. En el numerador, el exponente es igual, sí, 7. ¿Ese 7 qué es? Impar. Y el exponente es 1. Listo. Vamos a tomar el primero del dividendo y el primero del divisor, como si fuésemos a realizar la división de polinomios. ¿Qué expresión debo colocar? 6, x6 por x da x, 7. 6 más 1, 7, más por más da más, pasaría a menos. Pero solamente me interesa conocer este pedazo para encontrar la referencia, o sea, el primer término de esta expresión. ¿Cuál es el primer término? X a la 6. Ya sabemos que ¿cuántos términos son? 7 términos tendría la expresión, porque n es 7. Entonces quedaría x, 6, el primero. Rebaja la x en 1 y aparece la y. Rebaja la x en 1 y aumenta la y en 1. X rebaja en 1, aumenta y en 1. X rebaja en 1 y aumenta y en 1. X rebaja en 1 y aumenta y en 1. Y X rebaja en 1. Recuerde que ahí me queda x a la 0. Toda cantidad a la 0 que es 1. Y y aumenta en 1. Cuando el denominador es negativo, toda la expresión queda positiva. Esta sería la solución al modelo planteado. Recuerde que este viene aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos, que fue lo que dijimos en un comienzo. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Hasta la próxima.